Muchitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal. También pueden activar sus notificaciones, o sea, la campanita, para que así YouTube les avise cada que yo suba un video y de esa manera ustedes no se lo pierdan. Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje. Voy a estar utilizando la paleta de Catrina, esta la que tiene la Rose Vintage o algo así. En fin, tiene código de descuento en Yassi, que es Kimochidol, para cualquier producto de Yassi. Así que voy a hacer un maquillaje hoy en tonos durazno, así que voy a estar tomando esta sombra de aquí. Voy a estar utilizando el primer de O2O para las sombras pigmenten y también nos duren más, es en el tono número 1. Luego se lo difuminan súper bien en los dos ojitos. Bueno, pues ahí ya quedamos. Bueno, entonces venimos con nuestra sombra durazno. Y voy a estar colocándola justamente aquí. Primero en forma de una bolita. Como pueden ver, wow, como pigmenta. Y luego voy a seguir eso y voy a poner hasta por aquí, niñas. De esta manera. Ahí vamos a estar haciendo en este lado pues lo mismo. Ponemos todo en forma de una bolita. Y luego lo que vamos a hacer solamente va a ser difuminar. Nos venimos con una brochita limpia. Las brochas que estoy utilizando son las de DoColor. Y vámonos a difuminar ahora sí. Todo despacito y bonito y con calma. Con mucha calma, niñas. Lo van sacando la sombra poco a poco y lo van llevando hacia los lados y hacia arriba y así. De esta manera. Sin apretar lo que es la brocha, porque si no, no se va a poder difuminar. O sea, aprieten, pero aprieten un poquitín nomás. No exageradamente mucho. Bueno, y como pueden ver, ahí se va difuminando súper bien la sombrita y ya sin colocar más nada. Ahora voy a hacer mi otro ojo, pero ya ahí quedaría así. Listo. Con un acabado no tan en bolita, pero tampoco tan para allá, sino perfecto. Ahí tiene que estar aquí, a la medida de donde acaba sus cejas. Ok, chicas, entonces aquí ya me puse el corrector y toda la cosa. Ahora voy a estar cogiendo toallita desmaquillante. Ya saben, vamos a hacer un semicorte hasta por aquí. Listo, como pueden ver, bueno, no se ve casi, que la sombra está bien bajita. Bueno, ya hice más o menos de ese tamaño. Ahora voy a estar utilizando corrector. Ponen un poquito. Agarran su brocha y vamos a empezar la operación. Vamos a estar limpiando bonito aquí. De esta manera. Y luego lo tratan de poner en todo el párpado el corrector. Y también pues tratan de arreglar lo que es aquí. Oh,
Ok, niñas, entonces vamos a quitar todo el exceso de lo que es el corrector. Y en la parte de aquí, ya saben, le dan una difuminada con su dedito o puede ser con una brocha. Como gusten. De esta manera. Listo, una vez que ya lo tengan pues así, vuelven ahora con su brocha que estaban aplicando el color pues durazno, y vamos a estar dando unas batiditas aquí pequeñitas, como difuminando esta. Luego agarran una brocha así y vamos a estar difuminando con la sombra clarita que ahorita les voy a mostrar de la misma paleta. Bueno, difuminando no, sino poniendo toquecitos, lo que es todo. De esta manera. Para que así podamos poner lo que es la siguiente sombra, ya que esas sombras cremosas, realmente si lo pone encima nomás del corrector se hace horrible. Se cuartea y se hace una mezcla con su corrector y la sombra y toda la cosa. Y no queremos eso. Les digo por experiencia propia que realmente todas las veces que lo quise poner se me hizo bien feo. Voy a estar utilizando esta sombra. Ahora sí vamos a poner este color a ver qué tal. Ojalá sí se vea bonito. Ah, sí se ve bien. Solo que voy a tener que ponerlo con otra brocha. Con una brochita así vamos a estar aplicando lo que es la sombra y vamos a estar dando aplastaditas, chicas, y tratando de rasparlo. Porque estas sombras son un poquito complicadas, realmente. Pero quedan súper bonitas, como pueden ver. Entonces lo vamos a estar colocando en toda esta área. Y también por aquí, niñas. De esta manera. Ahí creo que... no sé qué más le voy a hacer al maquillaje, porque realmente lo veo súper triste cuando utilizo estos colores y así. Pero bueno, solamente que estas sombras parecen glitter que se te riega por todos lados. No se vale a ti. Menos mal que no traigo base, imagínense si no. Está brillante y va a andar. Listo, bueno, ahí ya quedamos. Ahora voy a voy a estar utilizando este delineador que compré aquí en Japón hace un tiempo. Y bueno, es un color, ¿qué color lo pueden ver ustedes? Es como un marrón, bueno, un marrón clarito. Y voy a estar haciendo mi delineado para que no esté triste este maquillaje. Así que vamos a venir de aquí y vamos a estar haciéndolo gruesito cada vez y mezclando de esta manera, así, hasta llegar aquí. Una vez que lleguen aquí, se fijan en su otro delineado que han hecho y tratan de hacerlo pues parecido. Listo. De esta manera. Y ahí ya quedamos, niñas. Esperan a que seque un poquito. Bueno, chicas, voy a estar hidratando mi rostro con la crema Nivea. Bueno, una vez que ya hidratamos, voy a estar colocando un poquitín de primer. Y vámonos a colocarlo por aquí, por aquí y por aquí, para tapar los poros y también para que nos ayude a que dure el maquillaje. Ahora voy a estar utilizando la base de Rude y vamos a estar colocándonos. ¿Qué les pareció el look así? Bien tranquilón, sin tantos colores. Nomás que faltan las pestañas, porque si no el maquillaje se ve raro. Pero ya con las pestañas sí se va a ver más bonito. ¿Y saben qué es lo malo de tener párpado caído? Miren nomás. Lo ha pintado mi delineado, no se vale. Vamos a estar colocándonos el corrector aquí. Aquí, aquí.
Y ¿saben qué vamos a hacer con el delineado? Para que no se vea raro, vamos a hacerlo como que... porque sí o sí igual se va a manchar. Qué cólera. Entonces vamos a dejarlo ahí así y va a ser como que aquí brillante y aquí mate. Aquí también lo voy a pintar para que no se vea pues raro. Ahora vamos a difuminar esto. O no sé, o tal vez me lo pinte para la foto para que se vea bien perrón, pero sí o sí mientras abro los ojos se me va a manchar ahí. ¿Quién sufre de estas cosas como yo? ¿Cuántas somos de párpado caído y nos pasa esto cada vez que ponemos brillo? Por eso es que la mayoría de veces siempre uso sombras mate en lo que es el párpado, porque cuando uso sombras brillosas al hacerme el delineado, esto pasa, se mancha. Bueno, niñas, listo, ya estamos a mitad difuminadas. Voy a colocar el polvo para que me dure el maquillaje. Bueno, ya ahí colocamos nuestro polvo translúcido aquí en la nariz a los lados. Y bueno, ahí ya la dejamos. Siguen en esta parte bien. Voy a estar tomando esta sombra de aquí. Voy a estar colocando sombra, la sombra que pusimos, la durazno, en la parte de aquí abajo también. Y también me voy a colocar ahorita lo que es en la línea del agua, un corrector blanco, para que se nos abra el ojo, ya que vamos a utilizar puras sombras claritas y queremos que nuestros ojos pues se vean más grandes, no tan pues chiquitos. Ok, chicas, creo que ya sé cómo arreglar esto de lo del párpado. Voy a hacer un delineado un poquito más grueso aquí, como pueden ver aquí. De esta manera. Y luego vamos a venir con esta brochita de aquí y vamos a estar, ahora sí vamos a estar pintando todo lo que es esto. Hasta más o menos. Que de todas maneras, como les dije, se me va a manchar por el párpado tóxico que tengo. Siempre me malogra mis maquillajes. Así que vamos a estar nomás pintando todo esto con la misma sombra. Listo, más o menos hasta ahí. Luego como que ya quedaría el maquillaje pues tipo como si fuera un delineado aquí nomás. Bueno, chicas, ya arreglamos el maquillaje de esta manera. Como pueden ver, todo tiene arreglo. Ahora voy a estar utilizando estas pestañas de Beauty Kimochi, que son de las de la antigua, de la primera colección, que es las naturales. Así que vamos a estar colocándola aquí mismo. Bien pegada a las pestañas naturales. Ok, de esta manera. Ahora sí, vámonos a hacernos el contorno. Ok, chicas, vamos a estar colocando aquí carita de pescadito y difumino. Y aquí también la frente, no puede faltar también. Aquí, aquí. Listo, ahora vamos a ponernos el rubor. Hoy estaba utilizando el rubor de Focayure, el número 3. Así que se lo pone un poquito por estos lados. Y luego difuminan bien toda esta parte. Listo, y ahí ya quedamos todas bien delicadas con este maquillaje, la verdad. Se quedó bien, ¿eh? Pensé que, la verdad, pensé que no iba a quedar bien porque ya ven que se manchó mi delineado. Mi delineado hermoso y bello. Bueno, voy a estar utilizando la paleta de Revolution y voy a estar utilizando este iluminador de aquí. Así que si agarra un poco, van a colocar en la puntita de su nariz, luego aquí, y difuminan bien. Luego voy a estar cogiendo mi brochita esta y vamos a colocar aquí un poco de... Este iluminador es como un poquito
pues doradito y así quemadito. No tan dorado, claro, pero sí más o menos. Y aquí. Y ahí ya quedamos bien iluminadas. Y ahora no sé qué labial me voy a poner, niñas. No sé qué labial. Un coral. Un gloss. No sé. Bueno, utilicé este labial de aquí, que es de Beauty Glasset. Es el... Bueno, se le cayó el número. Pero creo que era el 3, si no me equivoco. Es uno súper bajito. Yo creo que queda bien con el maquillaje, porque no quiero llevar un labial súper fuerte y toda la cosa. Así, pero ya depende de cada una, ya saben. Ustedes pueden utilizar el labial que ustedes gusten. Así que bueno, mis kimochitas, espero que este maquillaje haya sido de su agrado. Espero que sí les haya gustado un maquillaje pues delicado, según yo. Si les gustó, no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. No se olviden activar su campanita para el próximo video, que será mañana. Cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto y nos vemos mañana.